A las afueras de la ciudad de Belén, aquí en la copa de los árboles, hace calor, hay muchos insectos y pasan cosas. Pasan cosas increíbles buscadas por personas increíbles. Por ejemplo, mi amigo Jean Batista, un hombre de 56 años que se está subiendo a un árbol. Como él, muchas mujeres y muchos hombres aquí en la Amazonia están luchando para protegerla y para conocerla. Siempre desde el ecologismo se dice que la Amazonia es un territorio totalmente amenazado. Hoy vamos a conocer a las personas que saben de esto y que, como Jean Batista, a veces incluso hasta se juegan la vida para conocer los secretos amazónicos. Persona que estudiaba derecho y ciencias humanas y trabajaba en un escritorio burocrático. De repente, en un primer viaje, me encontré con una orquídea en un árbol y me quedé fascinado. Corté la planta y la traje conmigo para casa. Tenía un perfume dulce de canela y un color maravilloso, brillante. Era una Catilea nobilium. Y cuando descubrí que se trataba de una orquídea, yo no sabía ni que estas plantas existían. A partir de aquel momento, decidí que cambiaría mi vida. Y en la primera oportunidad que tuve, abandoné mi trabajo burocrático y en una segunda abandoné la universidad y partí directamente para el campo, que era el único lugar donde yo podía matar mi curiosidad y hacer exactamente lo que yo quería, que era conocer las plantas, conocer las orquídeas. Yo precisaría tener más de una vida o más de 10 para recorrer todo este territorio que es la Amazonía brasileña y descubrir toda la cantidad de especies que son desconocidas para mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Volver a vivir una segunda vida? Bueno, si eso fuera posible, estoy listo. De momento, a estos últimos 30 años de dedicación, el gran botánico João Batista, cazador de flores bonitas, como él dice, les ha sacado jugo. Las más curiosas y desconocidas flores amazónicas tienen nombre gracias a él, como esta Platistele ovalifolia, minúscula orquídea, posiblemente la planta con flor más pequeña del mundo. Orgulloso, nos presenta en exclusiva su último hallazgo. Quiero presentarles aquí mi último descubrimiento. Digamos que mi hijita más pequeña. La descubrí en Santarém, un municipio del río Amazonas. Las plantas, como las personas, necesitan ser registradas en un listado, tener un nombre. Y justamente eso es lo que estoy haciendo yo con ella. Estoy inscribiéndola en el Registro General de Botánica bajo el nombre de Galeandra Santarena, en homenaje a la ciudad de Santarém, en cuyos alrededores fue encontrada. Es una bellísima, bellísima especie de orquídea, por el colorido, diferente de las otras especies que tienen un tono más apagado. Cuando este apasionado autodidacta empezó a interesarse por las orquídeas, la Amazonia brasileña contaba con menos de 400 especies. Hoy, gracias a su sabiduría, la cifra ha subido, pudiendo hablarse ya de 740 estudiadas y clasificadas. En todos los lugares del mundo hay orquídeas, menos en la Antártida. Encontraremos a estas flores, en cambio, viviendo en los hielos del Polo Norte o en las resecas arenas del Sáhara, en España o en Japón. Esta familia botánica, a la que Confucio llamó plantas de los dioses, es la más numerosa y además tiene una sexualidad muy sofisticada. ¿Inteligencia vegetal, acaso? El polinizador de esta orquídea es un abejorro solitario del género Eulema. El proceso de polinización que él lleva a cabo es muy sofisticado.
Para posarse aquí, en el labelo, atraído por el olor de la planta, tendrá que rozar este hilo, esta antena, que funciona como una catapulta que va a lanzar la cápsula del polen y que va a quedar pegada en el dorso del insecto. Cuando yo toqué la antena, saltó el Visidium, que es este dispositivo que tienen las flores masculinas, y que posee una capa de protección que luego caerá, quedando pegados solamente los dos compartimentos del polen. Estos son los órganos reproductores de la orquídea, sus órganos masculinos, que serán llevados por el abejorro hasta el órgano femenino de otra flor. Vean este pegamento natural, que hace permanecer sobre el cuerpo del insecto a este dispositivo sexual. Cuando se seque, al abejorro le habrá dado tiempo a llegar a otra orquídea para depositarlo allí y garantizar la fecundación de la flor. Desde 1994, este insigne botánico, cuyo héroe inspirador es, según nos ha contado el doctor Livingston, trabaja con otro loco de las plantas de extraña belleza, el japonés Yasunao Sakada. Juntos, sin ayudas oficiales y con el dinero que sale de sus bolsillos, mantienen este jardín botánico en Belén de Pará, en el que investigan apasionadamente para dotar de mayor protección a la flora más escasa. Vean. Aquí tiene muchos insectos muertos. Junto a especies norteamericanas y asiáticas, este japonés afincado en Brasil hace años estudia algunos géneros endémicos de la selva amazónica brasileña, como este, el género Drosera, del pico de neblina. En todo el planeta hay aproximadamente 20.000 especies de orquídeas. En la región amazónica, Ecuador, Colombia y Venezuela encabezan el listado de países con una mayor variedad. Las investigaciones de Joao no solo se han desarrollado en suelo brasileño. Nuestro hombre también ha estado en esos países. Cada una de estas coloridas flores forma parte de un mosaico saludable pero delicado. Sin ellas la Amazonia perdería y con su pérdida tarde o temprano llegaría la nuestra. Joao no es el único guardián de su futuro, pero sí un aventajado botánico al que, como él dice, no le vendría mal una reencarnación para seguirse dedicando en cuerpo y alma al conocimiento de estos seres vivos. Lo primero que uno tiene que aprender para desarrollar su trabajo científico en la Amazonia es que ella siempre marca la cita. Ella dice cuándo y dónde. Llegar hasta su corazón es aventura complicada. Para que las orquídeas en tecnicolor de Joao Batista crezcan, este tapiz monocromático ha de estar a salvo. El verde en todas sus gamas es el color imperante en esta selva primaria de Tapayós. En ella se está llevando a cabo uno de los experimentos científicos más importantes del siglo XX y del presente siglo XXI. Instituciones tan importantes como la NASA han invertido dólares y materia gris durante años para, tomando como modelo este rincón, aprender de una vez por todas cómo funciona la selva tropical. Los árboles aquí son terminales vivas, conectadas a un ordenador central en el que cada media hora registran sus biorritmos.
cuentan así a los científicos sus necesidades y sus problemas. Este proyecto a escala internacional se desarrolla en una porción de selva de 2 hectáreas. Una permanece intacta y la otra aislada totalmente por medio de 6.000 paneles de plástico, con los que se pretende producir artificialmente el periodo de extrema sequía que se viene dando por aquí a causa del fenómeno climático del Niño. Ni una sola gota de agua de lluvia llegará al suelo.